¡Maxut! Señor, no puede entrar así. ¡Maxut! ¿Qué está pasando, Yorukan? ¿Qué quieres? ¿Dónde está Elif? ¿Qué le hiciste a mi esposa? Estás loco. Yo necesito preguntarte eso. Tú mataste a Elif. Yo debería ser el que te pregunte qué pasó. ¿Dónde está Elif? ¿Qué hiciste con ella? Escúchame bien. Siempre has sido responsable de sus desgracias. ¡Secuestraste a mi esposa! Claro. La secuestré. Y está justo aquí, donde puedes encontrarla. Elif se ha ido. Se perdió en el mar profundo. Y no fui yo quien la lastimó. Por años traté de protegerla de hombres como tú. Fallé y no logré hacer bien mi trabajo, Yorukan. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo. ¿Qué es lo que todavía quieres preguntarme? Deja de jugar conmigo. ¿Qué le hiciste? Si la tuviera conmigo, ¿tú crees que la tendría aquí? ¿Eh? Nadie podría encontrarnos. Quisiera tenerla. Tú no podrías encontrarnos, pero por tu culpa no puedo. Tú la mataste, maldito. Y no... Si descubro que estás detrás de esto, juro por Dios que no te dejaré con vida. Te mataré. ¿Entendiste? ¿Cómo está? Igual. El doctor dijo que vendría a examinarla pronto. Buenos días, señora Kimet. No se moleste, solo vengo a ver a mi nieto. Su nieto está durmiendo. Puede verlo más tarde. No importa. Voy a revisar su cuna. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Marcando territorio, ¿no? Vuelas en círculos sobre mi yerno como un buitre. No tienes ningún sentido de respeto. Solo estoy ayudando, señora Zulén. No vengo a esta casa por nada más. No la queremos. Prefiero esperar un milagro que recibir su ayuda. Para eso mi nieto tiene a su abuela. Quítele sus garras de encima. Ah. ¿Pero dónde estabas, hijo? Estábamos preocupados. ¿Finalmente encontraron a Maxut? Ya hablé con Maxut, papá. Él no es responsable. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo puede esperarse? ¿Toprak está dormido, mamá? Toprak está muy bien, no te preocupes. Yo lo estoy cuidando. Mientras la encuentre una niñera. Don Karaman,
El comisario Hakan lo busca. Bienvenido, comisario. Gracias. ¿Alguna noticia? Encontramos un cuerpo. ¡Dios mío, mi Alif! Es un cuerpo masculino, no es su esposa. Podría tratarse del chofer. Ahora su familia está en camino para reconocer el cuerpo. Deje que vaya con usted, quiero verlo. Será mejor que no vaya. El cuerpo está en muy mal estado. Estuvo 10 días en el mar. Por favor, no renuncie a Elif, Don Caramán. Encuentra a mi hija. Por favor, señora Zulén, basta. Escuchemos primero. Iré de todas maneras. Necesito verlo por mí mismo. Necesito saber si es Zafer o no. La investigación arrojó otro resultado. ¿Qué cosa? El parabrisas no estalló en el accidente, sino que fue una bala. El cuerpo que encontramos, probablemente su chofer, tenía un disparo en la frente. ¿Cómo así? ¿Entonces alguien le disparó al auto de Elif? El lugar del incidente no es una zona de casa, así que no fue accidental. Quien quiera que lo haya hecho le apuntó intencionalmente al chofer. O el chofer era el objetivo, o quizás quería matar al conductor para que perdiera el control del vehículo. Dios, por favor, protege a mi Elif. Tienes que cuidarla. Por favor, Dios ayuda. Mío, tiene Vamos que haberla sentarla. Protegido. Mi niña. ¿Cómo es posible? ¿Quién querría lastimar a mi nuera? ¿O lastimar al chofer? Vayamos a hablar con su familia. Veamos si tenía algún enemigo o algún sospechoso. Vamos andando. Espérame, Caramán. Yo también voy. Doctor, ¿cuánto tiempo más seguirá dormida? Don Maksud, nosotros ya hablamos de esto. Hemos hecho todo lo que es pertinente, pero no está respondiendo al tratamiento. Por ahora no queda otra opción más que esperar. Usted hará que se recupere, doctor. Milif volverá a mirarme de nuevo. Me hablará. Y reirá. ¿Me entiende? Eso es lo que hemos estado haciendo, Don Maksud. Pero en más de una semana no ha despertado. Hemos hecho todo lo posible, pero no sabemos qué pasará con su cerebro. No sé si podrá recuperar todas sus funciones o también su memoria. No sé si alguna vez volverá a ser como era. Lo hará. Eso espero. No te preocupes, Elif. Yo te salvaré. Te salvaré, no importa lo que cueste. Tu Maksud está contigo. Un día fuimos a recoger aceitunas. Teníamos 12 años de edad. Me corté la mano con unas tijeras grandes. Mi papá me persiguió gritando que no jugara con las tijeras. Mi mano sangraba mucho. Me estaba escondiendo detrás de un olivo para que no me encontrara. Me di vuelta y te sentaste a mi lado. Tú no lo recuerdas, pero yo nunca lo olvidé, Elif. Te sacaste la bufanda y la pusiste en mi mano. Me dijiste que me callara para que mi papá no pudiera escucharme. Me miraste de manera diferente y en mi corazón solo hubo lugar para ti. Te amé desde ese día. Mi amor es tan grande que podría darte mi vida. Moriría por ti. Ni siquiera me atrevo a tocar tu cabello.
pero te juro que tus ojos volverán a mirarme. Y tú me amarás. Te lo prometo, Elif. Me amarás tanto como lo hago yo. Y seremos felices por siempre. Te amo, Elif. Eres mi vida. Mehmet, ven aquí. ¿Maksud se encuentra en casa? Sí, don Baisel. Hoy no ha salido. Qué extraño. ¿Estás seguro? Lo llamé hace una hora y dijo que había salido. No, señor. He estado aquí durante horas. No me he movido. Quizás cancelaron la reunión. Ve y abre la puerta. ¿Qué trama, Maksud? Si has visto algo extraño, quiero que me lo digas ahora mismo. La verdad, no entiendo mucho a su primo, don Baisel. Es algo extraño. Claro, claro. Él anda detrás de algo, pero todavía no sé qué es. Así que no sabes nada, ¿verdad? Mi trabajo es proteger esta casa, señor. Yo no sé absolutamente nada más. No me presione. Puede despedirme o nunca volver a hablarme. Pero yo soy así. Nunca hablo de más. Sí, ya entendí. Olvida lo que te pregunté y ahora ve a trabajar. Señora Kemet, ¿no me dejará ver a mi nieto a solas? ¿Por qué me sigue todo el tiempo? Ya estoy sufriendo suficiente. Señora Zulén, no importa la clase de cosas que quiera decirme para ofenderme, yo seguiré estando aquí para apoyarla en estos momentos difíciles. Por favor, no siga. Bien, entonces tenemos un trato. Empezará mañana. Está bien. ¿Qué están haciendo en la habitación de mi hija? Contraté una niñera para Toprak. Deje que les presente. Ella es la señorita Seher, tiene muy buenas referencias. Y Toprak al parecer ya la quiere. ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién la autorizó a contratar a una niñera para mi nieto? ¡Quite sus sucias manos de mi nieto! No quiero volver a verla en esta habitación ni con mi nieto. No la quiero volver a ver nunca más. Señora Zulén, por el amor de Dios, no hay motivo para tanta hostilidad. Mis intenciones son solo las de ayudar. Creo que me malinterpretó, señora. Es usted quien no entiende, ¿ah? Prefiero arrancarme los ojos antes de recibir su ayuda. Lárguese de aquí de una vez y llévese a su niñera. Mi nieto tiene a su abuela que lo cuidará. Cuando mi hija regrese, yo me quedaré con él. Señora Zulén, Elif desafortunadamente... Elif está viva. Todos la buscan. También don Karaman. Finalmente la encontrarán. Y hasta que mi hija regrese, yo cuidaré a mi nieto. Señora Zulén, Defne pensó en lo mejor para Toprak. Nosotras no podemos atender todas sus necesidades. Eso es lo que quería, ¿no? Usted fue quien le hizo todo esto a mi hija, ¿cierto? Todo esto es su culpa. Solo quiere recuperar a don Karaman. Hace esto para quedar bien con la familia. Y además usted quiere quitarme a mi nieto. Pero Elif regresará, así que ni se acomode. No sea absurda, por favor. Ya ni sabe lo que dice por el dolor que siente. No quiero a esa niñera aquí. Que se vaya ahora. Solamente Karaman puede decidir eso. Usted obviamente tiene el juicio distorsionado. Perfecto. Vamos, señorita Seher. Puedo llevarme a mi nieto ahora. Puedo llevármelo de aquí. Y nunca lo volvería a ver. Tenga cuidado, señora Kemet. Está bien, doctor. Está bien, gracias. La familia ya lo confirmó. El cuerpo pertenece al chofer Zafer. Se realizará una prueba de ADN por si acaso. Le informaré de los detalles cuando haya. Veamos si Zafer tenía algún enemigo o problemas de algún tipo. Tenemos que encontrar quién intentó matarlo. Lo haremos, don Karaman. Lo interrogaremos. Está bien. ¿Qué está haciendo el grupo de búsqueda? ¿Ha habido nuevos hallazgos? Conforme a su petición, todavía estamos buscando en las ciudades cercanas y en Estambul. También revisamos los registros telefónicos de la señora Elif, así como los de don Zafer. Estamos cubriendo todas las aristas, como pueden ver. ¿Ha sabido algo de la investigación de la escena? El equipo de buzos que contrató tampoco ha encontrado nada. El lugar donde cayó el auto tiene una corriente muy fuerte.
Les informamos a los países vecinos sobre esto solo porque lo pidió, pero la verdad, no hay mucha esperanza. ¿Cómo que no hay mucha esperanza? Hijo, basta. Ya han pasado varios días. Ya viste el estado del cuerpo de Zafer. No tiene sentido encontrarla así. Quédate con el recuerdo de la última vez que la viste. No me daré por vencido, papá. No me daré por vencido hasta ver el cadáver de Elif con mis propios ojos. Mi nieto es muy inteligente. Ahora que llegó su papá, se queda tranquilo. No es por su papá, es por su abuela. Por eso está tranquilo. Eso es lo que pasa. La señora Zulén no ha estado muy bien últimamente. Creo que no puede cuidar al niño. No digas eso, mamá. Ella también es su abuela. Y la señora Zulén cuidaría muy bien de Toprak. Hasta que Liv vuelva, ustedes son responsables de él. Por supuesto, hijo, por supuesto. Defne me contó de la niñera, mamá. No quiero ninguna niñera. Yo no quiero hablar de ella con eso. Pero tú podrías decírselo por mí. Hijo, pero ella se dio el trabajo de encontrar una muy buena... Mamá, por favor, no quiero. No insistas. Por cierto, preparé esta habitación grande. La señora Zulén y Nazli deberían quedarse aquí. Ellas también están muy tristes. Necesitan nuestro apoyo. De lo contrario, no me sentiré bien. Hoy pareces muy cansado, hijo. Deja que nos vayamos para que puedas descansar tranquilo. Gulsum, vamos, bajemos. Puedes hacer eso después. Vamos. Pronto te traeré a tu madre, hijo. Te lo prometo. No dejaré que crezca sin mamá. ¡Elif! ¡Elif! ¿A dónde vas? Voy a mi tierra, Karaman. ¡Elif, no te vayas! Toma mi mano y acompáñame. ¡Sígueme! ¡Elif! Thank you.
Señora Kimet, comienzo ahora mismo. ¿Puedo dejar todas las cosas preparadas esta noche? Aysel y yo ordenaremos mañana. ¿Qué? ¿A qué te refieres con ordenar todo? La habitación grande. Don Caramán la pidió para la señora Zulén y su hija. ¡Momento, momento, momento! ¿Se van a mudar a esta casa? ¿Y a la habitación grande? ¿De quién fue esta gran idea, suegrita? Nadie va a mudarse a la casa. Por favor, que no se te ocurra hacer un escándalo. En esta casa, la señora Zulén no es bienvenida. Pero Don Caramán dijo que preparáramos la habitación. ¿Y tú a quién tienes que obedecer, Gulsun? ¿Quién es la señora de esta casa? ¿Quién? Yo. Por lo tanto, ustedes harán lo que yo ordene. Y mantendrás la boca cerrada. Vete, vete. Como diga, señora Kimet. Está haciendo lo correcto, suegra. Pero en esta casa siempre se hace lo que Caramán quiere. Vamos, Shukran. Caramán últimamente no ve más allá de su nariz. Puedo retrasarlo un poco más y luego se olvidará de todos modos. Por el bien de todos, espero que así sea, suegrita. Por años hemos querido la habitación grande. Y si ahora le da esa habitación a esas dos cazafortunas, Jacob y yo nos sentiremos totalmente ofendidos. ¡Ay, esto es el colmo de los colmos! ¿Qué pasó, querida? ¿Por qué estás molesta? Porque nunca tenemos una oportunidad. La nuera murió. Pero su hermana y su madre están por sobre nosotros en esta pirámide. Son hiedra venenosa. Por el amor de Dios, cuéntame lo que pasó. El rey Caramán le ordenó a su madre que preparara la habitación grande para que su suegra y su cuñada se mudaran. Como si esta casa fuera solo de él. ¡Insólito! Deja que haga todo lo que quiera. No tiene importancia. Pronto apretaré el gatillo. Plantaremos las semillas apenas lleguen. Los cultivos orgánicos serán un desastre. Oye, Jacob, dime una cosa. Si este negocio falla, Canaán dice que causará una gran pérdida. ¿Es eso cierto? Sí, será como un terremoto. En realidad, tenemos el riesgo de quedar en bancarrota. Hemos invertido mucho dinero en esto. Ay, Dios no lo quiera. También nos afectará a nosotros. Mejor hagamos otra cosa. Busquemos otra manera de hundir a Caramán. Este plan puede tener repercusiones graves en nosotros. Eso puede ser verdad, pero podemos ganar todo de vuelta. Somos de sangre azul. Somos los Yorukan. Nosotros nacimos para el éxito. Otros nunca podrían recuperarse de esta bancarrota, pero para nosotros era solo un pequeño remesón. Confía en tu sultán. Confía en mí. Está mi pequeño nieto, hija. Sé que extraña mucho a su madre, pero está mejor. Que Dios te bendiga por cuidarlo también, Caramán. Lamentablemente sigue buscando algo de esperanza. Que Dios nos dé paciencia para enfrentarnos a esto. El dolor de tu pérdida es una cosa, el de Caramán es diferente. Quisiera quitarles ese dolor. Haría lo imposible, pero no puedo hacer nada. No me queda más que rezar por su sanación, querida hija. Por desgracia, la vida también viene con eventos desafortunados. Es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, papá. Y aunque muchas veces no podemos entenderlo, debemos aceptarlo. ¿Sabes lo que pasó ayer cuando fui a ver a Defne, Caramán? ¿Qué pasó? Conocí a su nuevo chofer. Él también es de Hatay. El tipo dijo que me conocía. Al principio lo encontré extraño, pero luego no me molestó. Y después de salir de su casa, conversamos un poco. Resultó ser muy amable. Incluso conocí a mi papá, imagínate. ¿Defne contrató un chofer? Pero ella sabe conducir. ¿Y eso qué? Lo extraño es que en una ciudad tan grande encontré a alguien de Hatay. Qué extraño, ¿no crees? ¿Aló? Don Caramán, su auto está afuera. Está bien, ya vamos. Ven, vamos afuera. Llegó tu regalo. Sí.
Lo extraño es que en una ciudad tan grande encontré a alguien de Hatay. Qué extraño, ¿no crees? Señora Kimet, ¿quiere que le prepare café? Buena idea, Golsun. La señora Sulen llegará en cualquier momento. La pobre mujer perdió a su hija. Claro que vendrá. Porque aquí tiene a su nieto y estando con él se siente consolada, es lógico. Sí, Han. Ella no es culpa de lo que le pasó a Elif, ni siquiera acepta que está muerta. La mujer tiene el juicio trastocado, que Dios la proteja. Ella está sufriendo mucho, Kimet. Necesita comprensión. Pero me dijo que iba a llevarse a su nieto de aquí. Temo que pueda hacer algo malo, Sihan. No puedo dejarla sola por 5 minutos. No puedo estar tranquila. Y ahora a Karaman se le ocurrió que quiere traerlas a vivir con nosotros. Piensa en lo triste que deben estar. Incluso Mirjem hizo cosas terribles cuando perdió a su hijo. Tienes muy mala memoria. Es por eso que estoy tan preocupada, Sihan. ¿Y si ella quiere llevarse al niño? Ni Dios lo permita. Ay, no. Yo no voy a permitir que eso suceda. Nada va a pasar. Sería una vergüenza y un pecado si le cerramos las puertas de nuestra casa. Sería mucho peor. Deja que entren y salgan, y si eso les ayuda, pueden venir a vivir con nosotros. No le causes más problemas de los que ya tienen. Kimet, te lo advierto. No las rechaces, mujer. Escucha, este hombre tiene barcos, Maksud. Piénsalo, podemos usarlos para los envíos. Bueno, encárgate tú de eso, Basil. Yo estoy ocupado. Me enviaste a esa escuela en Hatay, ¿no te acuerdas? ¿Cómo quieres que vaya? Como sea, escúchame con atención. Tenemos un gran cargamento y necesitamos esos barcos en 2 meses. Organicé una reunión con él y tú no te apareciste. El tipo no está contento con eso. Trabajé muy duro para tener otra reunión. Pero tú me dices que no quieres ir. Solo tomará 2 horas convencerlo. Está bien, no sigas. Hablas demasiado. Envíame un mensaje con la hora y el lugar. Ese es mi primo. Considéralo hecho. Dios lo bendiga. Ay, al fin te veo despierto. Qué hermosos ojos tienes. ¿Cómo estás? Qué guapo eres. La niñera se molestó ayer. Ella estaba cuidando al bebé de otra familia. Apenas pude convencerla de que volviera. No deberías haberlo hecho sin antes consultarlo con Karaman. Él es su padre, Defne. Cuando se lo dije, estuvo de acuerdo. La niñera era necesaria. La señora Sulen no puede hacerlo, se los digo. Tuviste una buena idea, querida. Yo te lo agradezco, pero Karaman no quiere una niñera. Pensé que sería lo correcto. Puedes intentar hablar de nuevo con Karaman. El pobre no es el mismo estos últimos días. En todo lo que piensa es en Elif, nada más. Elif murió, señora Kimet. La policía está a punto de cerrar el caso. ¿No escuchó lo que dijo el comisario Hakan? Que se haga la voluntad de Dios, Defne. No se sabe. Yo pienso lo mismo que Karaman. Seguramente encontrarán a Elif en algún lugar. Encontraron el cuerpo del chofer, pero no el de Elif. Creo que es una chispa de esperanza en toda esta oscuridad. Claro que siempre hay esperanza, Mirjem. Pero la vida continúa. Tenemos que tomar la mejor decisión para el bebé. Hablaré con Karaman otra vez. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ay? Thank you.
¿Cómo sigue? Igual. Pero si sigue entrando a la habitación cada vez que quiere, no habrá mejora. ¿Cómo así? Los gérmenes están en todas partes. Usted mismo los tiene. La casa, el jardín. La señora Elif está enferma. ¿Comprende a lo que me refiero? Por favor, le pido que no venga tan seguido a verla. Enfermera, la casa es mía. Y la paciente también lo es. Me llamo Mukjan y soy enfermera de profesión. Esto es una broma. Como sea, no interfiera con mi vida personal. Y por favor, haga su trabajo. Elif, no le prestes atención. No debe haber sido agradable. Ahora tengo que salir. Volveré muy pronto. No te preocupes, mi amor. No puede escucharlo. Yo pensé que lo sabía. Cállate. ¿Cómo sabes que no puede escucharme? Mi Elif sabe que estoy aquí, incluso si no me escucha. Tú solo cuídala. Elif, no le hagas caso. Sé que me escuchas, como yo te escucho a ti. Lo sé. Atiéndela bien.